Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Rubio comentando un nuevo gameplay de Smite. Chicos, y hoy os traigo un nuevo episodio de la serie de Road to Algo. Vamos a jugar una liga con Agni Medio, chicos. Estamos teniendo una suerte horrible en las ligas, ya se está viendo en los directos. No ganamos ni una, por favor, ni una. Y nada, vamos a empezar, vamos a comprar y ahora os comento más cosillas. Voy a empezar comprando esto, esto, esto y esto. Y de ítem principal voy a comprarme las Beats, porque me gusta. Juego contra un Kukulkan, ¿vale? Es decir, va, si me acierta las cosas estoy jodidos, pero como no lo va a hacer, pues estoy bastante bien. Y vamos a desbloquearnos el 3. Vale, lo dicho, chicos. No estoy siguiendo mucho un horario en YouTube, lo estoy siguiendo muchísimo en Twitch. Streameo todos los días a las 9 de la noche y los fines de semana a las 9 de la mañana, hora española siempre. Pero en YouTube no lo estoy siguiendo, ¿vale? Para subir, entonces a lo largo de esta semana voy a intentar definir mi horario de subida de vídeos y de actividad, sobre todo, para que podáis tener un poco de control sobre mi contenido y podáis saber cuándo lo subo y cuándo no lo subo, ¿vale? Pero ya sé que me falta eso todavía, no os preocupéis, estoy en ello, estoy trabajando en ello, I'm working on that. Pero bueno, tenemos una Kali en la jungla, me mola tener una Kali en la jungla y una Nath en la duo lane. Me mola tener una Nath en la duo lane, pero ¿qué pasa? Tenemos a Willix en el equipo enemigo. Y eso no mola un pelo, ya lo sabéis. A Willix en el equipo enemigo con una Kali que salta y una Nate que salta significa muertes. Van a morir nuestros compañeros, bastante seguro. Bastante seguro. Vamos a pushear esta línea lo más rápido que podamos. Vale, creo que Vulcano farmea con la primera de... con la primera. No, no la farmea. Vale, y se queda sin minions. Ahí estaría. Vamos a pushearle un poco esto. Vale. Me he metido yo solo, ¿sabes? No pasa nada. Mis minions van a atacar le van a ir a por él. Esto me da un poco de ventaja. Vale, voy a acercarme aquí. Vale, estoy aquí. Dale, dale. No tiene nada. Vamos, vamos, vamos. A por ella. ¿Qué pasa? ¿Campeona? ¡Ay, qué lástima! Primera kill, vamos. Y la pava y el Kukulkan no ha venido a ayudar, tú. ¿Qué cabrón ha sido el Kukulkan? Se ha hecho la línea como diciendo... más importante la línea que la primera kill. Y ya está, tío. Ha sido maravilloso. ¿Vamos allí o nos la jugamos o no? Yo creo que no, deberíamos. Vámonos, ataca. Va a intentar jugárnosla a ver qué tal sale y ya está, tío. Vale, lo tenemos. Es nuestro. Bastante fácil. No tengo mucha vida. Hay no, mucho maná, pero bueno, yo creo que vamos a farmearnos esto bastante fácil también. Vale. Hasta luego, minions. Me ha dado esto porque, mira, porque por el blog, pero bueno. Una cosilla que se me viene en la mente. A ese Kukulkan yo creo que lo puedo matar, porque no es muy espabelado. Vamos a dejar esto hecho. Me voy a... no, voy a farmear la línea, que no me queda mucho más, aunque no me queda mucho maná. Pero voy a farmearme la línea para poderme ir a base tranquilo. De hecho, a él le queda más maná que a mí. Y eso a mí no me gusta. ¡Ay, que me pega! ¡Ay, que me pega! Vale. Me voy a base. Esta línea me la va a pushear dentro de torre, pero bueno. La verdad que me importa entre nada y menos. Me voy a comprar dos guardas porque voy bastante bien. Es decir, nos hemos hecho la kill. Bueno, la asistencia mejor dicho, y no quiero que me fastidien en el gankeo. Voy a, chicos, intentar mainear porque jungla ya habéis visto que pues juego jungla, pero luego alguna línea falla. Entonces voy a intentar mainear medio y support, porque también se me dan bien, me gusta jugarlos y no sé.
Creo que puedo hacerlo bastante bien de support y de medio. Entonces, la idea es menearlos un poco. Vale, nada, cancel that. Está bien. Venga. Ahí lo tienes. ¡Hasta luego! Madre mía, madre mía. Les vamos a dar candela. En estos celos, tío, te encuentras gente que es malísima y gente que no sé por qué es buenísima. Y no entiendo muy bien por qué en estos celos, tío. Vamos, no, vamos. Sin problema. Ahora gankeamos derecha. Sin problema. A ver si hay suerte. Ahí lo llevas. Lo estamos haciendo, chaval, que es espectacular cómo estamos llevando la partida ahora mismo. Ahora mismo nosotros somos los que mandamos sobre el equipo enemigo, pero sobradísimos. De hecho, yo creo que Kali me intentará hacer focus. Focus a mí. Estoy perdiendo torre por estar haciendo esto, pero bueno. ¡Wow! Bueno. Ha venido todo el mundo, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que ni he visto. No he visto a nadie. Bueno, llevamos bastante control de la partida hasta que ha pasado esto. Pero no pasa nada, no nos deprimimos. Vamos 2-1. Este señor ha vacilado un poco con la risa. Así que me ha calentado. Me ha calentado. Ahora tendré que matarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos allá. Vamos, vamos allá. Mi estrategia va a ser no morir más. Lo que voy a intentar va a ser no morir más. Mira, 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 Yurok. Hey, you're pretty good. That's bad. Está en el rojo, ¿eh? Attack, venga, Kali. ¿Kali? Lo he hecho mal el combo, por cierto. Esa no era mi intención. Vaya, me ha quitado la kit. Menudo robo, chaval. Menudo robo. Voy a farmear esto rápido. Hasta luego. Y me voy de aquí. Que si no pierdo experiencia. Y que alguien me defiende esto, ya sería la hostia, tú. Ya sería la hostia. Vale, llevamos 2 kills, 2 asistencias. Le sacamos. Nos saca level, ¿eh? Pero bueno, nos saca level porque hemos dejado vendidas 3 a 3 mierdas de estas. Vale. ¿Hasta luego? No, no he llegado, tío. Qué lástima. Maldito, maldito dragón, tío. Ya puedes irte, compañero, ya. Que como te quedes, te voy a destruir. La que me va a intentar destruir a mí va a ser Kali. Eso ya te lo digo yo. Vale, aquí está. Me voy a base. Que no se me ha perdido nada aquí. Vale. Mi objetivo, la verdad, que no sé exactamente qué es lo que me haría. No sé si me haría este de aquí. Oye, a ver. Este de aquí o este de aquí. ¿Vosotros qué pensáis que es mejor? Este me da más daño. Menos penetración. No, más penetración. Y reducción de tiempo, pero este me da más de daño y se acumula 6 veces. Vale, ahora viene cuando mi equipo está liándola. Casi, compañero. ¿Morirá esta o qué?
¿Dónde va? Ah, hasta luego, compañero. Otra kill para mí. Venga. No me importa. No me maldito importa. Hemos venido a jugar. Corre, 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 perra, corre. ¿Qué te hace falta? A ver si aparece por aquí. Creo que está ahí a la derecha. Creo que se ha ido a su rojo. Farmeado. Me voy a mi rojo. Que además está aquí la señora Kali. Eliminados. Eliminados. Esto está siendo un poco trambólico todo, pero bueno. Bueno, están todos aquí, ¿eh? O sea, no sé qué deberíamos hacer ahora. No sé qué deberíamos hacer. Bueno, 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 bueno. Fuera de aquí, coño. La ha matado, la ha matado. La ha matado. Qué lástima, tío. Qué rabia, tío. Kali no está haciendo demasiado para ser Kali, tío. Un poco raro esto, esta partida, tío. Me esperaba más de Kali, Voy a hacerme esto finalmente. Y vamos a hacernos robo de vida, ¿o no? No. Vamos a hacernos este de aquí. Cuando podamos, todavía no. Me van a tirar la torre, creo. Pero bueno, así farmeo detrás. De todas formas, van todas mis líneas mal. Eso es lo que pasa, tío. Yo voy bien, o más o menos bien, y todas mis líneas van jodidas, tío. Todas las rankeds están siendo así, tío. Es espectacular. Espectacular, tío. Es espectacular, tío. Las rankeds como están siendo, tío. Es que no puedo salir, tío. No paran. Mi equipo fedea y fedea y fedea, tío. No hay más. Vale. Va a ir a por Nemes. Ahí, a por Nath ahora. Me voy de aquí. Está muriendo todo el rato Athena, tío. Athena ha pillado ya 4 veces, tío. 4 veces. Para ser Athena. Muy mal, tío. Que no eres inmortal. Compañero, tienes mucha vida, pero no eres inmortal. Y estás tú solo. Defende de la derecha, anda. Hombre. Estáis todos aquí como si me hiciese falta ayuda. No hace falta ayuda cuando están todos. Si no hay nadie, solo está Kukulkan. Me lo meriendo, tío. Me lo llevas, farmeado. Le da Kukulkan, me saca a nivel, pero porque no para de estar en línea, tío. Ataca, ataca. No tiene nada, no tiene el salto, ¿eh? Ahí lo llevas, Jurok. No problema. Vale, ¿ves? Kukulkan se está haciendo todas las líneas, todas las oleadas. Me está poniendo un poco nervioso. Bueno, y me ha pillado. Bueno, maravilloso, maravilloso. Puedes saltar tan cerca, tío. Lo del Jormungandr este es de traca, ¿eh? Vale. Ya están muy arriba, ¿no? Se han venido ya muy arriba ellos. 8-14. Jormungandr vuelve a morir, pero
Aún así, ha muerto menos veces que nuestro support, ¿eh? Esto está siendo un poco trambólico. Pero bueno, creo que se puede llegar a ganar en el late, ¿eh? En el late, Kukulkan va a bajar. A ver, va a spikear en daños, está claro, pero el tema del pusheo de línea pues ya va a dar bastante igual. Va a tener que participar en teamfight y si se expone en teamfight va a morirse. Esto es así. Yo me voy a pillar esto de aquí, que me interesa. Pusheo la línea, voy a por mi rojo y buscamos pelea, tío. Buscamos pelea con alguien, tío. Va a Kukulkan, ha matado a cero, tío. Que Kukulkan va muy mal, tío, pero es que mi equipo también. Qué rabia, tío. Vale, en la izquierda tenemos a ese. ¿Lo matan o lo matarán o qué, tío? A ese señor, sí, ¿no? O sea, hay mucha gente ahí contra Hades, tío. Yo creo que de hecho va a ir gente a apoyarlos, a apoyarlo. Menos mal. Vale, la derecha se deberían ser capaces de defenderla. Kukulkan se va del medio. Sí, 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 es que Kukulkan hace otra cosa, tío. El perro del Kukulkan, tío, está todo el rato en línea, tío. Bien, han aprovechado Nath. Eso es así, no hay más que hacer. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Joder, tío. No me deja acercarme él a mí. Bueno, si me ven. Vale. No me voy a rendir, evidentemente. Hombre, pero esto no lo... Esto no lo vendo, ¿eh? Hombre, retirar a Elena hasta cierto punto. Yo eso no lo vendo, tío. Necesitamos más guardas y estar pendientes del radar. Hostia, no se puede callar un poco el Sobek, tío. Me está agobiando, tío. Qué pesadilla, tío, de pavo. A ver, si no le haces ni mierdas. ¿Por qué se cogen a Sobek, tío? Si no tienen impacto luego, tío. Es que no lo entiendo, tío. No tiene impacto luego, tío, en teamfight. Ah, hasta luego. Van a aprovechar para hacerse algo, tío. Van a aprovechar para hacerse algo, eso es así. Me voy a quedar esto. Voy a pushear el medio un poco. Doy un golpe a eso porque mira. Vale. Todo el rato igual, tío. Todo el rato igual. Que lo pilla, píllalo. Van a venir por aquí, tío. Ay, voy a ir y me la van a dar, verás. Ahí está. Se lo estaban haciendo. Vale, vale, buen call. Opa. Vale. No hay forma ni manera de que esa señora se salve, tío. No puede ser, tío. Ah, hasta luego. Hombre, tú no te vas, tío. Ya te lo digo yo, que tú no te vas. Vale, retreat. Falta gente. Nah. No pueden.
Vale. Ella se ha querido quedar, pues ella que ha muerto. Me van a tirar la torre del medio, pero no, claro, no puedo hacer mucho. Voy a tirar la torre. Aunque Kali está en medio y podía defender, sí, pero lo va a hacer. No, ¿por qué? Pues no lo sabemos, chicos. Vale. Y me voy a ir a base. Pero vamos, más rápido que tarde. Más rápido que lento, quiero decir. Más rápido que tarde, madre mía. Keep the hand is strong. Vale, me falta. Me falta. Nos falta visión, tío. Necesitamos visión. Si en verdad en teamfight, tío, nosotros reventamos, tío. O sea, pero es que reventamos. Una teamfight buena, tío. En plan que todos estén juntitos, Retreat Leflame. Y vamos a reventar a todo el equipo, tío. Incluso al Jormungander, tío. Pero me he dado cuenta que le quito bastante. Venga. Un abrazo, ¿sabes? Bueno. ¡Boom! ¡Vamos! Es que os lo estoy diciendo. En teamfight, si lo pillan mis compañeros, y mis compañeros son inteligentes y los pillan, tío. Es que los reviento, tío. Bueno. La ulti para salvar a su tanque me ha parecido maravillosa. Vale. Ha vuelto. Yo me voy. Me voy porque no gano nada aquí. Simplemente dar una kill más. Retreat. Vale, el Sobek ha muerto. Ahí está. Ya ha entrado una killing spree, mi compañero que no estaba haciendo nada. 3-0. No ha muerto todavía, tío. Es que él no ha muerto todavía, tío. Todavía no hemos tenido cojones de hacerle focus al maldito Kukulkan, tío. Es que me cago en todo, tío. Y mira que está pusheando, está jugando greedy, tío. Pues nada, no hay forma, no hay forma ni manera de pillarlo, tío. Está haciéndolo de lujo, tío. Escapando, digo, ¿eh? Dejar que se pushe esa línea. Voy a poner esto por aquí. A ver si se rompe esa torre, tío. Pusheando dos líneas más. Vale. A ver, hay que defender todas las líneas en general. Venga, que a lo mejor me cogéis, campeones. Estáis tumbados, tío. ¡Ajá! Venga, va. ¡Pum, pum! ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, Jormungander? ¡Vente otra vez! Compañero, vente, ¿eh? ¡Venga, hombre! No tengas miedo, Jormungander. ¡Jolines! ¡Hombre, ya, tío! Ya estaba bien, ya está bien, coño. Que me tenéis todo el rato agobiado intentando matarme a mí. Que no funciona. No funciona. Ya os lo digo yo. Me tenéis agobiado. Tengo unas ganas de pillar a ese Kukulkan. Ya os digo yo que vamos. Por mis santos. Que lo termino matando. Y que no sea ahora, ¿eh? ¡Yuju! ¡Qué bien! Ah, me ha tirado una última, me ha matado. Pues nada. Donde no pongo guardas es por donde vienen, chicos. Todo el rato igual. Aquí. Este de aquí. Poco a poco estoy aprendiendo más cómo se buildean los personajes ahora y todo, ¿eh? Voy 7 de 3, soy top todo menos mitigación, evidentemente, soy un Agni.
Pero aún así, tío, mi equipo es que es lamentable, tío. Es lamentable. Nate lleva 0 kills, tío. 0 kills. Su Skadi 4, tío. Es que. A Will lleva 8 kills. Kali 3. Es que ahí está la diferencia, tío. Entonces es que se han retirado todos, tío. Bueno, va. No voy a rajar más, tío, que. Si no, me voy a poner nervioso y no me apetece. Vamos a seguir. No pillan a Willix, tío. Vamos, ni queriendo tampoco. Entre a Willix, que no la pillan, y Kukulkan, que juega súper atrás, juega súper defensivo. Es que no damos una, tío. Sido maravilloso esa kill a través de la pared, tío. Van a reagruparse y quieren tirar la torre. Te digo yo que os va a tocar tanquear, compañeros. ¡Ahí lo llevas! Vale. Vale, se ha puesto el inmune. Retreat, retreat, por favor. Que ese señor. Es que. Vamos, es el dios del escapismo, tío. ¿Cómo se está escapando Kukulkan, tío? Ataca esto, anda. Que quedan dos vivos. Me tier 2. Tier 2, tío. Venga, va, va. Lo conseguimos. Nos rompen Fénix, eh. Retreat, anda, retreat. Retreat porque casi perdemos un Fénix, tío. Casi perdemos un maldito Fénix, tío. Esto ha sido maravilloso. No llego, ¿no? No. Me voy a base. No tengo todavía para esto. Qué lástima. Hemos perdido. Es que nadie está. A ver, nadie pushea líneas, tío. Ninguno de nosotros está pusheando líneas, tío. Esto está siendo muy agobiante, tío. Muy agobiante. A ver, Giants se están haciendo, de verdad. Voy para allá, con tres ultis cargadas, ¿eh? Me quiere coger con la ulti. Vale. Ahí, ¿lo llevas? Yo no quiero pisar el charco. Está, retreat. Kukul alive. Kukulkan alive, tío. Pero es que me estás vacilando. Si es que morimos, tío, por el Fire Giant, es que son imbéciles, tío. Mira cómo lo he dejado, ¿eh? Ahí está. Vamos a por Kukulkan. ¿Primera vez que muere o qué? ¡Te pillé, campeón! Pues si estaba mirando para otra parte. ¿Qué me estás comentando? ¿Cómo me ha matado? ¿Habéis visto eso? ¿Cómo me ha matado? No entiendo nada, tío. No entiendo nada, tío. Necesitamos más guardas. Debería vender este ítem y según esto me debería de comprar. Que no me gusta eso que me dice, la verdad. Eso que me dice no me gusta. ¿Qué me dice que me haga esto de aquí? Ah, me da un poco de robo de vida, me da sustain, pero sustain a estas alturas. Ah, pero me da más daño la siguiente habilidad. Claro, busca. Se busca en enfocarse por. Joder, ya lo diré.
Que se buildea para enfocar a que cada habilidad haga más daño. Esa es la idea de Agni. Por lo que veo en la build que me recomiendas, Maeguru. Ahora con un 4 debería meter una hostia. Una hostia terrible. Ostras, se ha parado. Se ha pausado. Madre mía. Vale, Se chicos, ya viene, estamos ¿eh? de vuelta. Ya ha vuelto, tarda un pelín, la Se verdad. No os viene. voy a engañar. Se ha Parece a mí hecho que voy a coger por aquí toda y ahora volvemos, todo el chicos. tiempo de descanso que se podía hacer, nos lo hemos hecho. Ahora es el momento de atacar el Faryan, tío. Ellos están despistados. Sería el momento, ¿no? Yo creo que este sería un buen momento para atacar el Faryan, tío, pero bueno. Vale. Hay que guardear zonas importantes. Hay que guardear zonas importantes. Como esta de aquí. Pero es que corre un montón, ¿eh? Le han subido la velocidad, ¿no? A Kukulkan, tío, porque no es normal. No es normal, tú, el daño que ha metido. La velocidad que se ha metido, tú. Y ahí está Kukulkan, su daño. Que con una habilidad, con una ulti puede matar a alguien, tío. Bandito, evidentemente. Ahora sí. Ahí lo llevas. No. ¡Ajá! Le he matado por el fuego. Le he matado por el fuego. Venga, a ver si ellos pushean. Ahí lo llevas. Vale, venga, 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 venga. Tiramos Fénix. Attack Faryan. Attack Faryan, va. Que tardan un montón en salir ellos. Vamos, vamos, vamos. Yo ataco desde fuera y ya está. Yo ataco desde fuera y ya está. Con un poco de suerte. Ah, no está. Vale. O sea, un Faryan perfecto, pero no tenemos vida. Bueno. Todavía no tengo robo de vida, por eso no me he estado curando. Ahora es cuando hay que volver a pelear, no perder demasiada vida y ganar. 11-4-15, chicos. Esta es, vamos. La resurrección de la partida maldita, chavales. Esto está siendo complicado, jolines. Está saliendo todo mal, tío. Todo lo que puede salir mal sale mal. Pero no nos levantamos ante las adversidades, tío. Venga. Nos levantamos ante las adversidades, tío. Me lleva dos kills ya, Nath. Vale. Attack me the lane. Ok. Vamos a farear, sí, sí, no hay problema, tío. Otra vez Kali muerta, tío. Sí. Uy, va, retreat. Van a morir, hemos muerto. No tiene demasiado aguante, ¿no? Vamos a dejar esto por aquí. Voy a defender izquierda como han marcado mis compañeros. Vale. Ahí está. Farmeamos esto rápido también porque me da cooldown. Me cojo el azul, chicos, por los cooldowns que me da, ¿vale? Es que... necesito que las ultis se carguen lo más rápido posible, ¿sabes? Las he tirado todas y mira, ya casi... Ya las tengo todas otra vez. Es que, claro.
Jugar así a Agni es ganar, ¿sabes? Si juegas así a Agni, sabes que vas a tener todo el rato un montón de daño, como estoy teniendo, si voy mayor daño de la partida. Grupar chico, que sí, el comentario no es el mejor del mundo, pero es que... me está costando bastante mantener la concentración durante toda esta partida. Esta partida está siendo muy agobiante, tío. Y no debería estar aquí donde estoy, tío. No debería estarlo. Venga, va. What? Ahí lo llevas, perfecto. Estoy metiendo una de hostias y me está robando un montón Atena, tío, por la... Kukulkan vivo. No sé si vendrán, se atreverán a venir. Vale. Ahí lo llevamos. Fire Giant hecho, nos vamos a base, recuperamos vidas y hacemos un último push, va. Y ahora con un Fire Giant de la hostia. Del Averno. Nos hacemos esto, compramos esto y vamos para allá. Madre mía, me está gustando la partida, pero está siendo demasiado dura, ¿eh? Demasiado fastidiada, tío. Nate no está nunca con nosotros, tío, cuando nos hacemos cosas importantes. ¿Me están pingueando a mí? Ah, no, no. Hombre, ahora ya me lo quedo yo. Porque ahora ya con el Fire Giant ya debería de ser capaz de deletear a la gente con las ultis, tío. Es que tengo mucho daño, chicos. Estoy haciendo un daño, vamos, de leyenda, tío. Estamos todos juntos. Me da a mí la sensación de que van a estar por la jungla algunos. Vale. Yo no, ni siquiera llego, ¿sabes? Vale. Vale. Sí, sí, ya terminamos. Ya está. Vale. Pues ya está, tío. Ahora es cuando me puedo reír del señor Kukulkan, chavales. Ahora es cuando uno se puede reír. Cuando ya ha ganado la partida. Así se hace, Kukulkan, no como lo has hecho tú antes, perro. En fin, chicos, espero que os haya gustado. Recordad que podéis venir a seguir a mi canal de Twitch. Hago directos todas las noches, entre semana a las 9 de la noche, hora española, y en los fines de semana a las 9 de la mañana, hora española. Así que nada, chicos, nos vemos por Twitch. Y darle like, favoritos, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos si os ha gustado. Muchísimas gracias, hasta la próxima.